periodista aquí en Cartagena. La estoy llamando porque tenemos entendido que ha sufrido un atentado su esposo aquí en la ciudad. Sí. ¿Qué información acá tiene? En Barú. ¿En Barú? Acá en Barú. Sí, en Barú, en el hotel de Cameron. Playa privada, hotel de Cameron. Ok, ¿y cómo fue? ¿Qué información tiene? Llegaron dos hombres en una lancha y se acercaron y le dispararon. ¿Falleció su esposo allí? Sí, falleció. Uy, Dios mío, lo lamento muchísimo. ¿Ya están con ustedes las autoridades? ¿Qué les han dado de información? Los policías hasta ahora están. Todavía no llegó la fiscalía. No. Okay. O sea, ¿no han hecho el levantamiento del cadáver aún? Todavía. ¿Ya su esposo tenía alguna amenaza? ¿Saben si esto tiene que ver con algo? No, ninguna amenaza. Él es fiscal antidrogas de Paraguay y contra el crimen organizado y lavado de dinero. Ninguna amenaza, ningún atentado en Paraguay. Ok. ¿Saben si qué han dicho hasta ahora las autoridades? ¿Esto sería para robarlos o sería algo puntualmente dirigido a su esposo? No, nada. Sí le dispararon y se fueron. ¿Desde una lancha? ¿Tiene alguna información de esa lancha? No hay información de la lancha, nada. Un guardia quiso acercarse, pero le disparó también al guardia. No sé si está ido o no el guardia.